tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón. Le doy la más cordial bienvenida a una nueva emisión del Foco. Le doy la bienvenida también a mi compañera Jimena Urrutia en el mismísimo atrio de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. ¿Cómo está, señor de Mauleón? ¿Cómo están todos ustedes? Gracias por su compañía el día de hoy. En efecto, segundo programa que hacemos en la catedral de nuestra capital, y realmente la verdad es que tenemos muchísimas cosas que mostrarles. Todavía nos queda un largo recorrido, hay muchas capillas que aún no visitamos y que visitaremos el día de hoy, pero vamos a arrancar el día de hoy aquí por una razón específica, ¿cierto? ¿Cuál es? Pues vamos a conocer todo lo que tenemos aquí alrededor, que es, claro, llama mucho la atención la, y nos han preguntado mucho ¿qué son estas piedras que nos están rodeando? ¿De dónde proceden? ¿Por qué se encuentran como arrumbadas en el extremo poniente del atrio de la catedral? Su fisonomía un poco nos puede responder la pregunta, sin embargo hay mucho más detrás que lo que solamente nuestros ojos pueden responder, ¿no? Pues sí, son unas basas talladas, si usted las puede ver, dan la impresión de haber sido unos antiguos pilares que sostuvieron algo. Pues sí, precisamente son las columnas que sostuvieron la primera catedral, la catedral primitiva, la catedral desaparecida, la catedral que vivió solamente un siglo en la Ciudad de México que, original. Que hablamos de ella la vez pasada, es una catedral que era tan pequeña que en su momento no se daba abasto y que además era, pues digamos que poco impresionante, ¿no? Entonces la gente llegaba y decía, ¿cómo es que una, digamos, capital que ya en ese momento era un lugar importante? Bueno, era la capital en América, del virreinato, aunque fuera una aldea. Aunque fuera muy pequeñita, tenga una catedral pues tampoco significativa, tampoco llamativa, tampoco espectacular, como claro lo que podemos ver el día de hoy. A mí me intriga muchísimo ese capítulo de la historia de la Ciudad de México. No podemos imaginarnos absolutamente cómo habrá sido esa primera ciudad. Esa ciudad desapareció en 1629 a resultas de una inundación que acabó con todo. Tuvo que ser demolida y tuvo que ser construida de nuevo. La catedral, más o menos por esos años, comenzó a ser construida la nueva catedral, porque como nos ha contado Jimena, esa catedral que mandó a hacer Cortés, Hernán Cortés, por orden de Cortés, no convenció, no gustó, era fría, era muy baja de techos, no tenía el esplendor que merece, que requiere una catedral que se respete, y de manera que la tiraron. Esto quedó enterrado aquí en el atrio, fue encontrado en el siglo XX. Se ve el trabajo. Tocar si se ve mal por ello. No deberíamos tocarlo, pero pues es inevitable, porque además, aquí lo vamos a ver más claro. ¿Sabe qué es lo que estamos tocando? No estamos tocando solamente las basas de la primera catedral. Lo que estamos tocando, por ahí se ven algunos signos todavía, lo que estamos tocando es las piedras que los conquistadores españoles desmontaron de los templos prehispánicos, de los templos de la gran Tenochtitlan, para formar esa catedral. Es decir, esto formó parte del conjunto ceremonial del Templo Mayor. Esto es lo que nos decía Fernando Benítez, esto es la lava petrificada que usaron los mexicas, los aztecas, para hacer una ciudad precisamente de eso, de lava petrificada. Desde luego que a esto se le dio una nueva forma, porque estos son claramente ya remates europeos, aunque en su momento seguramente se copiaron de Grecia, que originalmente de alguna manera erigió así sus ciudades. Pero, pues sí, tomadas de lo que fuera nuestra primera México, parte de nuestra historia. Esto es lo que queda de la antigua catedral. Ya se lo hemos mostrado alguna vez. Alguna vez bajamos aquí en el foco por los restos de las ventanas, por las ventanas arqueológicas, para encontrar los restos de lo que queda. Aquí, ¿te acuerdas? Sí, claro. No, alguna vez bajamos y nos arrastramos por abajo del atrio, claro. Porque aquí, bueno, a esto es resultas de las lluvias, es una maravillosa la vegetación cubriendo esto, aunque le hace un daño tremendo, sí. Pero aquí usted puede ver pues las escalinatas de aquella catedral primitiva, de la que ya le hemos dicho, daba hacia la casa de Hernán Cortés. La casa de Hernán Cortés era lo que hoy es el Monte de Piedad, es esto que tenemos aquí. Insisto, es imposible imaginarnos ese entorno, porque todo lo que vemos alrededor es una ciudad que se hizo en el siglo XVIII. No solamente se volvió a hacer una ciudad en 1629, sino que toda esa ciudad que se construyó en 1629 fue destruida a lo largo del tiempo, y finalmente lo único que nos quedó es la ciudad barroca del siglo XVIII, toda la ciudad anterior, quedan poquísimos ejemplos. Y además de ella. Esto en realidad pues como tal no existía, porque esto era solamente una casa, era la casa
Bueno, primero, era antes de que fuera la casa de Hernán Cortés, era la casa de Moctezuma, y entonces nada más había un solo espacio. Todo esto se fue, digamos, reconstruyendo, recalcándose poco a poco. Estamos en una tarde espléndida con unos cielos maravillosos. Yo quisiera que nos hiciéramos un poquito para acá, porque quisiera compartir con ustedes el prodigio que estamos atestiguando Jimena y yo en este momento. Tenemos la torre poniente de la catedral. Tenemos la torre en nuestra perspectiva, la torre oriente de la catedral, tenemos el sagrario, y si echamos la vista hacia allá, alcanzamos a ver la cúpula de Santa Teresa, alcanzamos a ver la torre de la Santísima, y atrás alcanzamos a ver el cerco nevado de las montañas que rodean el Valle de México. Y tal cual tú lo dices, además con este espectáculo en el cielo maravilloso, porque la vez pasada que estuvimos aquí, pues había un sol tremendo y no nos permitía ver de la misma manera la luz como lo podemos ver ahora, porque sí es un espectáculo natural, bellísimo. Esto nos recuerda para qué sirven los atrios. Más allá de las rejas, el mundo exterior, el mundo profano, digamos el mundo de la carne, el mundo de la mundanidad, valga la redundancia. El atrio es un espacio que nos permite ir dejando atrás, irnos despojando de eso para acercarnos al lugar, al recinto sagrado, que es en lo que vamos a penetrar, a esas sombras que rodean a la catedral y que al mismo tiempo la hacen bella y misteriosa. Vamos a seguir recorriendo las capillas que nos faltaron de las 14 que hay en la catedral. Son un museo, están llenas de tesoros, están llenas de secretos. Por aquí pasa toda la historia de México. Les recuerdo que la construcción de la Catedral Metropolitana llevó 300 años, comenzó por órdenes de Cortés y terminó cuando los héroes de la independencia, ya de la primera independencia, ya habían sido ejecutados. Es decir, abarca todas las escuelas, abarca todas las corrientes, 20 arquitectos, una cantidad inconmensurable de albañiles, de mayordomos, de obreros, de carpinteros, de doradores, de gente que estuvo trabajando aquí durante esos 200 años. Pasaron 20 arquitectos, consumieron sus vidas aquí entre estos andamios, y hay que imaginar el ejército de trabajadores que de la Nueva España, de habitantes de la Nueva España, que hicieron este portento. Cuando uno visite la catedral debería hacer eso, levantar la vista y pensar que cada uno de estos detalles fue tallado por una mano, generalmente manos desconocidas, porque tenemos el registro de los arquitectos, de los maestros de obras, de los mayordomos, etcétera, pero no siempre está el registro. Cuando dices manos, te refieres a miles de millones de los canteros. Básicamente, y en resumen, podríamos decir que estamos frente al más importante y longevo testigo de nuestra historia. Sí, en ese sentido es el edificio, el único edificio en la Ciudad de México que concentra tres siglos de evolución, de escuelas arquitectónicas, de gustos, de estéticas, etcétera. Eso es lo que vamos a acabar de descubrir en este paseo. A mí me encantó el paseo del lado oriente. Nos falta por ahí la Capilla de las Reliquias, la vamos a visitar, y ahora vamos a empezar por el lado poniente, que pues es muy emocionante. Van a ver lo que vamos a encontrar aquí. Bueno, entramos, bajamos un poco la voz porque todavía no termina la misa, pero ya nos reciben, ya nos reciben las penumbras que mucho molestaron a mucha gente que luchaba por todos los medios que la catedral estuviera iluminada, mientras otros decían que lo que convenía era este juego maravilloso de luces y sombras que la hace pues tan grandiosa y tan extraordinaria. Les vamos a presentar de nuevo a nuestro amigo Guillermo Luna, que fue nuestro guía en el recorrido pasado, a quien le damos la bienvenida, que nos reciba de nuevo. Guillermo. ¿Cómo estás, Guillermo? Muchas gracias de nuevo. Estamos en la primera capilla del lado poniente. Es la capilla dedicada a los arcángeles. Es una capilla que encierra una historia maravillosa. Vamos a entrar para poder platicar de esto. Bueno, pues estamos en uno de los espacios más extraordinarios, en verdad, de la catedral metropolitana. Yo no sé si la gente te va a seguir creyendo, porque cada vez que entramos a uno les dices eso. A medida que lo vas descubriendo te va sorprendiendo, pero es que esto va ascendiendo y va ascendiendo por diversas razones. Este sí es un retablo único, no lo habíamos visto. No. El
barroco que nos recibe con su brillo, pues es muy sorprendente. Y además, las historias terribles de estos señores que tenemos aquí, que son nada más y nada menos que las milicias celestiales encargadas de combatir y que llevan a cabo la batalla nada más y nada menos que contra Satanás. Perdón por citar a la competencia en un templo católico, no les debe gustar, pero esto es el relato que nos están contando. Aquí están pues todos los arcángeles. Así es, los siete arcángeles en el retablo central, ubicados los tres principales, de los cuales los habla la Biblia, en este orden, San Miguel en el centro, a la derecha San Rafael. El capitán, ¿no? Así es, la fuerza de Dios, siempre pintado con esta coraza, con esta lanza, con este escudo, denotando siempre esta fuerza de las milicias. San Rafael, que es pues el de la medicina, el que trae la curación a los hombres. En diferentes pasajes bíblicos aparece este arcángel sanando, y bueno, pues este es la medicina de Dios, ¿no? Y finalmente el mensajero. Gabriel, que es el que anuncia precisamente la encarnación, ¿no? Finalmente, pues este arcángel que siempre es el que lleva las noticias, el que se presenta ante el pueblo para anunciar los designios de Dios. Guillermo, ¿dónde está Uriel? Yo me quiero pelear con el señor Uriel. Bueno, no pelear, pero sí reclamarle. El señor Uriel es el que corrió a Adán y Eva del paraíso. Podríamos haberla estado pasando también, señor arcángel, que ¿quién es? Arriba, del lado derecho, en el segundo nivel del retablo, podemos ubicar a Uriel. Él es Uriel, ok. ¿Y luego Saltiel? Continuando con el Salatiel, continuando con el retablo, la parte alta. Están de la mano el que expulsa a Adán y Eva del paraíso, y al lado el arcángel que es el encargado del perdón de los pecados, el que encarna, según la religión, la posibilidad de que todos podamos ser perdonados. Uh-huh. Así es. Y finalmente, bueno, terminando con la fase del... Tenemos otros dos arcángeles. Son de ese lado, ¿no? Así es. Tenemos aquí a Cristo, a Dios con la mano. Así es, una trinidad que la forma el Espíritu Santo, Dios Padre y Jesucristo. Y finalmente una sagrada familia horizontal que utilizando el mismo símbolo de Cristo lo forma con la Virgen María y José del lado derecho. Ajá. Y luego los dos arcángeles restantes, que son Baraquiel y Gehudiel. Jaudiel. El que separa a los justos de los réprobos. Así es. Y el otro es el encargado de las alabanzas a Dios. Sí, ¿no? Que esta jerarquización que se la debemos a un discípulo de Pablo, el cual hizo toda esta jerarquización de potestad, de serafines, los retablos laterales se encargan, ¿no? De hacer esta jerarquización. Una recapitulación un poco de quién es cada uno, ¿cierto? Así es, tenemos también a uno de los básicos, que es este ángel de la guarda, que es uno de los más utilizados, sobre todo por los pequeños, y ahí vemos cómo consciente da esta. Y aquí sobre este, que es el ángel custodio de la nación, el pueblo de México se encomienda a este ángel precisamente por ser el protector de todo los pueblos. Ok, esta capilla está decorada con unas pinturas, nada más y nada menos, de Juan Correa. Así es. Uno de los grandes, grandes, grandes pintores novohispanos. Están algunas de ellas fechadas en 1714. En esta capilla pidió ser enterrado José Damián de Ortiz y Castro, que era el arquitecto que antecedió a Tolsá. El arquitecto que pasó 20 años de su vida dando los toques finales, hizo las torres, subió las campanas, las concluyó, etcétera. Y antes de que Tolsá se hiciera cargo de lo que se hizo cargo, que fue precisamente de acabar el remate de la fachada, de terminar los detalles geniales que caracterizan, uniformar sobre todo, tres siglos de procesos arquitectónicos, este arquitecto pidió ser enterrado aquí. José Damián Ortiz de Castro no se le concedió, murió. Se dice que está enterrado en Tacubaya. Así es. Y no lo han traído. No, claro. Sería un acto de justicia para él. Deberíamos de hacer una campaña en Twitter pidiendo que lo trajeran. Sería un acto de justicia para este arquitecto olvidado y muy importante. Aquí hay una señal que nos dice que es muy interesante porque dice, no dice colateral como debería decir, sino dice este colateral se hizo de los bienes de. Y del otro lado nos acaba de explicar el cuento de quién es la persona que dio el dinero para que se hiciera este retablo tan fastuoso con sus columnas salomónicas bellísimas. Don Juan Caballero y Ocio en el año de 1715. Sería fabuloso que todas las cosas
que hay en la ciudad tuvieran este tipo de señales, que se rindiera homenaje a la memoria de las personas que de algún modo fueron construyendo lo que conocemos como la Ciudad de México, y sobre todo el arte, facilitaron el arte o propiciaron o hicieron incluso de su propia mano el arte que acompaña los templos. Es un lugar extraordinario. ¿Algún otro detalle? Pues para terminar, que Manuel Caballero fue originario de Querétaro y al final de su vida encarga todos sus bienes a su ecónomo y él decide donarlos en su totalidad a la catedral, que es finalmente con el que se construye tal vez lo que sea la capilla más bella que tiene este recinto. ¿Verdad que sí es la más bella? Yo estoy de acuerdo. Yo sé que me voy sorprendiendo, pero es que mira, si alzamos la vista y vemos por esa pequeña ventana el brillo que se ve ahí, el dorado en esta ventana, ¿cómo resalta? No, es cuadrado. ¿Cómo resalta los dorados? Y cómo imprime un reflejo y un juego extraordinario. De verdad que es una capilla única. Yo creo que sí figura entre pues, las más ricas y sorprendentes que hay en el recinto metropolitano. Y también de América, ¿no? Sin duda alguna, es una de las mejores capillas. Ya ves, no estaba yo tan equivocado. Ah, no, yo nunca dije que estuvieras equivocado. Vamos a seguir. Que eres un tipo entusiasta. Bueno, nos estamos acercando ahora a otra de las capillas misteriosas, porque su origen se perdió en el tiempo. No se sabe, según Manuel Toussaint, a quién estuvo dedicada originalmente. No se sabe los orígenes, digamos, de esta capilla. Se cree que se le dedicó a San Cosme y San Damián, dos hermanos famosos por sus curaciones, eran médicos que no cobraban. Porque hubo una peste en 1581, la peste fue devastadora y a consecuencias de esa peste se decidió abrir un espacio dedicado al culto de estos santos que se dedicaban precisamente a eso. De ellos se dice que a una persona que había perdido la pierna, fíjate nada más, estamos hablando del año 344 después de Cristo, una persona que había perdido la pierna, le injertaron una pierna que era de un esclavo negro y la persona sanó y pudo pues volver a caminar. Los inicios de esta medicina. No, pues es parte de la historia de milagros que llevan a hacer los santos. Pero la historia dice también, bueno, esto es cierto, que Diocleciano los persigue, los tortura, los quema y como sobreviven, los manda a decapitar. Así es la última fase de su vida, ¿no? Porque no logran asesinarlos de diferentes formas y finalmente decapitados. ¿Qué es lo que estamos viendo en los retablos? Así es toda la historia de estos dos hermanos gemelos, por cierto, que fueron doctores de Siria. Ajá. Y ahí empezaron con su gran recorrido. El milagro más grande es ese, precisamente. Y pues sí, la catedral hubo la necesidad de tener una capilla dedicada a la salud, porque las pestes de grandes eran magnitudes, claro, eran recurrentes, y asimismo también fue traído esta imagen que es llamado el Cristo de la Salud, o el Señor de la Salud, que es un Cristo que originalmente estuvo en un hospital para personas con problemas de varices, y después se trajo aquí a la catedral, deteniendo una fuerte infección también de neumonía. O sea, que salió en procesión, y dicen que con esta procesión se detuvo este brote. ¿Cuándo salió en procesión? Finalmente, la última procesión que salió fue en este brote de influenza que tuvo la ciudad. Recuerdo que lo sacaron. Nuevamente sí, volvió, claro, a salir. Y son las únicas dos veces que ha salido este Cristo de la capilla. ¿En qué año fue la primera? En 1687. Hay que imaginar, eso sí invita a soñar, hay que imaginar cómo iba presidiendo. Estas procesiones eran de verdad pues muy cinematográficas, gente, tambores,
velas, antorchas, una música muy lúgubre, gente cayendo de rodillas o sumándose a la procesión, en un clima en el cual la ciudad se veía devastada o atacada por determinadas cosas. Las pinturas, me imagino que relatan, pues ahí vemos el momento del martirio de los dos hermanos. Por ahí podríamos encontrar, si nos fijamos, aquí está, creo, ¿no?, lo de la pierna del negro. Aquí claro, está, ahí está, ¿no? Aquí podemos ver, es curioso cómo ya está curado. El negro acababa de morir, no crean que se lo quitaron, estaba vivo. Este esclavo negro había muerto y entonces le quitaron la pierna y se la pusieron, y aquí está. Por eso le vemos como si tuviera una media de color oscuro en una de las piernas, porque acaba de suceder ese milagro que está, que está representado ahí. Pues sí, sí, es maravilloso. Bueno, San Cosme y San Damián fueron... tuvieron un culto amplísimo desde que Zumárraga hace el hospital de leprosos y todo esto. Son santos a los que se les pide, le han dado nombre a uno de los barrios más hermosos y melancólicos de la Ciudad de México, el barrio de San Cosme, San Cosme de mi corazón. Bueno, pues vamos a seguir caminando. Vamos a acercar a una capilla que en términos históricos resulta de las más interesantes, resulta fundamental en la historia del país, en la historia de la catedral. Es la capilla de San José. Es una capilla llena de objetos relacionados con la historia, y tiene una carga tremenda con el pasado de esta ciudad, mi querida Jimena. Bueno, de entrada, ¿qué le parece? No, sí cambia. Yo le comentaba a Guillermo hace un momento que sí llama mucho la atención cómo los cambios son tan... te puedes dar cuenta de manera tan destacable de una a otra, y que no son cambios como cronológicos, ¿no? Que de repente uno creería que de una capilla a otra iría poco a poco habiendo un cambio, ¿no? De repente una capilla es barroca, en otra ya encontramos de la evolución del tiempo que tomó la construcción de la catedral, pero también claro, pero no de, es poco el a desorden poco, sino... histórico. Exacto. Este, por ejemplo, estamos frente a un altar muy bello, que su lugar original era el convento de Montserrat. Ese lo trajeron del convento de Montserrat, que es después de la reforma, fundamental, cuando los conventos habían sido ya desmantelados. Y entonces, con muchas piezas de los conventos desmantelados, se vistió la catedral, y muchas piezas que había en la catedral, eso lo vamos a ver un poco más adelante, con la reforma se perdieron. Así es. Y Montserrat es, hasta la fecha, porque todavía conserva un convento riquísimo y de los más importantes quizá que hay en Cataluña, ¿no? Sí, pero este es el convento de Montserrat de la Ciudad de México, aquí en Isasaga. Sí, el convento de Isasaga, de allá lo traen. Okay. Y bueno, no sé qué nos quieras comentar de este lugar, Guillermo. A mí me llama la atención un cuadro que tenemos aquí enfrente, que tiene una escena muy enternecedora y muy sorprendente, porque es la circuncisión que le están haciendo al niño Dios. Es un pasaje que no es muy común en las iglesias de México. No es muy pintado este... Claramente. Esta imagen, y bueno, es una bellísima escena, ¿no?, que muestra precisamente la presentación del templo, y como tal, pues el primer pacto que hace el Cristo con Dios su Padre, ¿no?, el primer pacto de sangre. Ahí están los instrumentos, ¿no?, de cómo se está practicando la operación. Sí llama un poco la atención cómo de repente esta capilla en particular parecía que está como construida como un poco rompecabezas, ¿no? De repente está... esto aquí, pero se fueron como empotrando piezas que vienen evidentemente de otros lugares y que de alguna manera encontraron aquí su destino final. Así es, en cierto modo, pues la capilla, como vemos, no tiene retablos laterales, es bastante austera, y el retablo que tuvo, pues fue... Y esto llama mucho la atención, ensamblado, ¿no? Esto es completamente barroco, y estos terminados ya nos hablan de otra época. Ahora, completa. Lo relevante de esta capilla es que a este lugar llegaron, en 1828, los restos de los héroes de la independencia. Así es. Aquí los tengo anotados para que no me vaya a fallar la memoria: Hidalgo, Morelos, Aldama, Jiménez,
y Allende. Llegaron en medio de una consternación en la ciudad, en un brote de nacionalismo atroz, fueron traídos a este lugar. Es el momento en el que la gente está tan incendiada con la cuestión de la independencia de México. Hace solo 7 años que se ha consumado la independencia, el país está hundido en unos enfrentamientos como esos que nos gustan cuando nos polarizamos los mexicanos, y es cuando se decide que van a ir aquí a unas cuadras, al Hospital de Jesús, a sacar los huesos de Hernán Cortés para arrastrarlos por las calles. En el mismo clima, mientras llegan los héroes, pues vámonos contra la parte oscura, el que representa la oscuridad de la historia, y es cuando Lucas Alamán cambia los huesos del lugar, los esconde en secreto, los deja y se quedan escondidos 150 años. Bueno, pues aquí está la urna, estos están aquí 70 y tantos años. De aquí se los llevan al Palacio Nacional. En Palacio Nacional están hasta que se abre la columna de la independencia y son trasladados hasta este lugar, pero entonces en este lugar se convierte en un lugar de veneración, no solamente religiosa, sino veneración civil o patria, porque aquí están pues los padres de la patria, entonces mucha gente viene a darles oraciones, a rendirles cultos, etcétera. Es un lugar interesantísimo. Así es, conocido también como José, como el patriarca, pues coincide con esta. Claro, en realidad es la capilla de San José, no hemos dicho nada de San José, que está por ahí un poco abandonado. Es una capilla de 1663, es una capilla antigua. Y una imagen que vale la pena resaltar es el Cristo que tenemos aquí a la derecha. Ah, claro. Y a mí me llama mucho la atención esta ofrenda, no alcanzo a determinar qué es, parece nueces. Cacao. Cacao. Es cacao. Un grano de cacao. Okay. Esto es una, ¿Y por qué particularmente? Esta imagen estuvo, se dice la tradición, en la catedral primitiva, en la catedral que fue demolida, en la catedral de los primeros años. A esa catedral pues asistían pues los indígenas que habían sobrevivido a la conquista y que todavía no asimilaban bien el proceso de fusión religiosa en el que sus dioses habían muerto y ahora tenían que rendir culto a nuevas imágenes. Y entonces, a la hora de dar limosnas, traían cacao, porque pues como ya lo sabemos, para los mexicas el cacao era moneda corriente. Entonces para ellos era una cosa que significaba una limosna de valor, que los españoles pues miraban casi como con curiosidad. Ya sabemos que ellos querían el oro a toda costa, y se creó de ese modo esta tradición, estoy en lo cierto. Correcto, y además se identifica claramente porque tiene una técnica indígena para la construcción de imágenes, que es la pasta de maíz, así es, pasta de maíz de caña, y pues más identificado no pudo estar. Qué brutalmente dolorosas son todas estas imágenes, ¿no? Es un pasaje bastante, bastante fuerte, y la gente pues de repente al mirarlo se compadece un poco y le otorgan, conociendo el pasaje bíblico, un poco de agua, le traen botellas de agua a este Cristo para que soporte el calvario. Desde luego, los sobrevivientes del mundo mexica, que estaban habituados a los sacrificios rituales, a la sangre, etcétera, como una forma de continuación del mundo, veían esto y se conmovían muchísimo, eran cosas que los emocionaban muchísimo, de manera que el Señor del Cacao se volvió uno de los objetos pues, de gran culto dentro de la vieja catedral, y luego al ser trasladado a la nueva, pues el culto prosigue, como estamos viendo, hasta nuestros días. Sí. ¿Qué otra cosa podríamos señalar? Por ahí vi una escultura de arroz, ¿de qué es? Así es, una imagen de arroz, adelante, por favor. Pues aunado a estas técnicas, sobre todo en Oriente, se dio el trabajo con la pasta de arroz, y esta imagen, que se conoce como ese homo, es precisamente con esta técnica de pasta de arroz. No hay muchas en la catedral, y esta es una de ellas, en la cual muestra precisamente la presentación de Cristo ante Pilato, donde dicen, ahí tienes a ese hombre, y está representado, así es, está representado amarrado, Cristo prisionero, y ahí estamos viendo que es una también emblemática de esta capilla. Oye, pues vamos a seguir. Aquí nos faltaría una. ¿Aquí? Algo nos faltó, ¿no? Se quedó vacío. Durante mucho tiempo la capilla se utilizó con otros fines, en el caso como administrativo, y estas se utilizaban para guardar archivos. Okay. Es interesante porque vamos a encontrar, estamos en el Templo de los Héroes. Digamos que esto es el antecedente remoto de la Columna de la Independencia. Así es. Esto es el antecedente decimonónico del emblema de la columna, que se va a volver el emblema de la Ciudad de México. El ángel preside la ciudad, es el centro de las grandes celebraciones, es el centro de las concentraciones políticas, de las quejas, es el centro de muchas cosas, porque ahí están los héroes.
Y esto fue en ese sentido el antecedente. Este es un lugar de alguna manera, que el nacionalismo debería haber sacralizado. Sin embargo, pues solamente queda el antecedente como anecdótico de que aquí estuvieron los restos de estos héroes. Y en la misma catedral vamos a encontrar a su contraparte, porque está Iturbide, están los virreyes, esto está lleno de cosas. Vamos a seguir, caminando. Otra capilla, la capilla de Nuestra Señora de la Soledad, una capilla también cargada de datos históricos. Aquí estuvo a punto de suceder una tragedia en 1660, la catedral estaba todavía en construcción, le faltaban algunas torres, le faltaban las torres, de hecho. Se dice que el virrey de Alburquerque salía todos los días del palacio, lo que hoy es el Palacio Nacional, y atravesaba para ver cómo iban las obras. Hay que imaginar que pues no tendría mucho que hacer, o muchas cosas que hacer en una ciudad tan pequeña para venir diariamente a ver cómo que se había avanzado en la catedral. Bueno, y además seguramente esto era de lo más importante que estaba sucediendo en la ciudad. Pues el virreinato era inmenso, pero yo creo que era una ciudad pues con otro ritmo, entonces venía diariamente y se hincaba, ya después de revisar las obras, pasaba aquí y se sentaba en esta a rezar capilla específicamente ante Nuestra Señora de la Soledad. En 1660, un tipo que acababa de salir de San Hipólito, un enfermo mental, lo sorprende. Él está hincado rezando y el sujeto este entra, saca la espada, lo dejan pasar los guardias porque creen que es un criado que viene a darle un recado. El señor este se llama Manuel Ledesma, saca la espada y el virrey se da cuenta y le da tiempo de sacar también su espada, y en eso pues lo detienen. Al agresor no hay ningún ataque, pero el castigo es tremendo, no le cortan la mano, le cortan la cabeza, bueno, lo ahorcan, su mano con la espada queda colgada, la fijan en una pica aquí frente a la casa de Cortés, y ahí queda exhibiéndose durante mucho tiempo. Un atentado, el primer atentado, el primer intento de magnicidio en la historia de México, ¿no? De la misma estirpe del de Colosio y de Obregón, que sí fueron consumados, ¿no? Claro, y además, bueno, sí te habla finalmente de que siempre ha habido este tipo de cosas, de separaciones sociales, digamos. Este pobre señor, la verdad es que fue una tragedia porque estaba enfermo. Estaba enfermo mental, venía saliendo. Cuando lo interrogaron dijo una serie de incoherencias, era evidente que pues no estaba en sus cabales, y aún así, bueno, pues parezca. Pero al final la tragedia sí se dio, porque después todo lo que ocurre después también te habla de lo que le pasa muchas veces a estos personajes, muchas veces lo sabemos, otras no. Así es. Bueno, pues aquí estamos aquí, Guillermo. ¿Qué nos puedes contar? En esta capilla que fue dedicada a los constructores, tal vez el acontecimiento que albañiles y constructores de la catedral... De hecho, es a quienes vienen aquí a pedir y a dar gracias, ¿no? Albañiles, constructores, arquitectos, el motivo, ingenieros. ¿No? De que estuviera aquí para que se culminara rápido la obra. Estaba, ¿no?, pidiendo, ya acaben, por favor. Sí, claro. Es la capilla de los obreros, se llamó en ese está tiempo. Está genial. La capilla de los obreros. Muchos de ellos están enterrados aquí. Muchos de ellos al morir, el mayordomo, un mayordomo que se apellidaba Altamirano, fue el primero que dijo al momento de morir, quiero ser sepultado en esta capilla. Me imagino que por algún lugar debe hallarse. Así es, sobre todo en la parte de los laterales, ahí es donde hay algunos sepulcros de estos personajes que construyeron esta capilla. Una de las que quiero destacar es una de las pinturas más antiguas que tiene la catedral, de Andrés de la Concha, que es esta de los cinco señores, una pintura. Nos decías que es como bellísima. De las cosas más, de los tesoros grandes de la Así catedral. Es. De hecho, ha estado en diversas exposiciones nacionales y hasta en el extranjero, ¿no? Es una pintura bellísima que, bueno, habla de cinco señores, pero vemos mujeres incluidas entre estos señores. Hace referencia a los abuelos de Jesús, ¿quiénes son los abuelos cinco maternos? Señores, los cinco señores son Joaquín y Santana. Joaquín, Santana. José María. Y el mismo Jesucristo, y el, ¿no? Y el mismo Jesús. Ahí entonces, están los, ahí cinco, es... los cinco señores. ¿Se verá por ahí la firma de don Andrés?
parece que no. No logro ubicarlo, ¿no? No, es una pintura atribuida, de hecho, sí, es una pintura atribuida. Andrés de Concha, pues es el gran autor de los cambios de siglos, de alrededor del año 1600, el gran pintor. ¿Cómo sería la Ciudad de México en 1600? Algo remotísimo. Y ya estaba en la Ciudad de México un autor de esta naturaleza, un autor que había poblado las iglesias y las casas particulares también con su obra, un autor muy solicitado, un autor que tuvo uno de los talleres más famosos de ese tiempo, asociado con Simón Perrin, el pintor flamenco, del que recibió alguna influencia y al que de alguna manera debió haber influenciado Andrés de Concha. Pues sí se ve el trazo magistral, ¿no? Se ve el trazo maestro en cada... Uno de repente ve estos cuadros y parece tan sencillo considerar, por ejemplo, estos pliegues. Es simplemente a la vista algo casi normal, pero hacerlos es verdaderamente complicado, darle relieve a cada una de las pinturas, utilizar diferentes tonos, hacer que algo tan plano parezca que tiene tantas cosas, ¿no? Claro, fantástico las caídas de los mantos que sobresalen. Oye, y aquí estamos viendo una espalda, una de las espaldas más... Martirizadas, más golpeadas. Del arte colonial, tal vez. Se alcanzan a ver los huesos, las costillas, etcétera. ¿Qué nos puedes decir de eso? El señor de la columna es el pasaje bíblico en el que, después de recibir los azotes, Jesucristo es mostrado en una columna. Es una imagen tallada en madera y tiene ahí, si observan, tiene unas articulaciones ahí para que... Esto es brutal, sí, es tremendo, y más se nota en este brazo quizá. Por aquí ahorita la cámara sí puede ser acercada. No, esto es tremendo, ¿eh? Es brutal. El trabajo es una imagen muy, muy fuerte. Es brutal la imagen, pero también es brutal el trabajo que debe de haber llevado a realizarla. Es del siglo XVII, es una imagen de las más antiguas entonces que hay en el recinto. Y vemos un cuadro que dice verdadero retrato del siervo de Dios, Juan Diego. ¿Qué nos cuentas, Guillermo? Cuando se lleva a cabo la canonización de San Juan Diego, la catedral recibe... Como regalo, la imagen oficial de este santo mexicano. Y aquí tenemos esta que es la imagen de veneración de este santo. Y fue otorgada también con una réplica de la imagen de la Virgen de Guadalupe, que está aquí a la izquierda. Podemos observar ambas. Ya no hay espacio para las obras, así que ya van buscando la manera de exhibirlas, ¿cierto? Pues los retratos están ensamblados y es complicadísimo, ¿no? Tratar de meter algo de nuestro siglo contra algo. Esta es otra de las piezas centrales importantes de este lugar. Aquí hay una leyenda que nos dice que es el verdadero rostro de Dios, tal como se encuentra plasmado en un lienzo que se encuentra en Roma. ¿Qué es lo que no...? Parte de este lienzo se hicieron varias réplicas y fueron repartidas, sobre todo a iglesias. Entonces es un rostro pues impregnado de realismo, que se cree que es el famoso manto de la Verónica, y ahí está representado en este espacio. Ok, y pasamos a este lado. Hay que decir que como esto fue la capilla de los albañiles, de los obreros, de los constructores de la catedral, estuvo una cruz de madera que era celebrada todos los 3 de mayo, el Día de la Santa Cruz. Nos dice Marroquí que la cruz desapareció en 1874, se perdió su paradero. La catedral está llena de cosas que uno encuentra en los libros, donde la gente dice, pues hubo tal cosa, y así ya es. Nadie tiene la menor. Sí. Muchas de ellas, como les decía, son después de la reforma, en la que pues, se clausuraron las cosas, y pues mucha gente se la robó. Saqueos. Muchos funcionarios juaristas las vendieron, fueron denunciados más tarde porque pues andaban vendiendo reliquias. Lo que se habían logrado volar, y muchos ricachos también formaban parte de las cofradías y de las archicofradías, etcétera. Se apoderaron de muchas cosas y pues se la robaron y no se volvió a saber de ello. Se podría hacer también la historia, una lista, sería muy interesante, de todo lo que está consignado que existió en el tesoro de la catedral y se perdió por distintas cosas. Hubo una lámpara de plata que en un incendio en una capilla que se quemó se fundió por completo, y ya le dieron los pedacitos para que hicieran otra pieza, pero nunca quedó. Qué sencillez esa cruz, ¿no? Es la cruz que está dedicada a los albañiles, y de repente sí contrasta tremenda sencillez. Son dos tablones prácticamente contra toda la majestuosidad de esta capilla. Bueno, de este y de todos los demás.
nos acercamos a la que sin duda fue una de las capillas en algún momento más ricas que debieron existir en la catedral, la capilla del Señor del Buen Despacho, y digo de las más ricas porque estuvo a cargo de los plateros. En la calle de Plateros, que nuestra actual Madero, que estaba aquí a unos pasos, desde 1570 y tantos, concentró todos los negocios de platería por una orden del virrey de Almansa. Entonces concentró todos los negocios de platería y por eso se llamó la calle de Plateros. Y ellos mandaban. Hay que imaginar pues, todas las cosas que salían, los primores que salían. La platería mexicana se inventó en ese lugar y se dice que murió aquí, porque de aquí. Pues aquí fue uno de los lugares más saqueados después de la Reforma, porque aquí estaban las piezas más codiciadas. Así es, dos piezas principalmente, una Concepción de plata y una imagen de San Eloy, que es patrono de los plateros. Que bueno, esa imagen chiquita que vemos allá arriba, ¿no? Así es, fue obispo de Francia. Y San Eligio o San Eloy. Así es, como conoce. Y bueno, pues ahora la capilla, pues después de todas estas transiciones y cambios, pues se convirtió en la capilla del Buen Despacho, ¿no? Del Cristo que tenemos ahí. Que le llaman del Buen Despacho porque atendía rapidito. Le pides y luego responde. Era un benefactor veloz. Así es, por eso cuando empezabas proyectos o iniciabas construcciones, pues era común. Y ahora ha cobrado una distinta importancia, porque nos explicabas que, bueno, aquí en este momento se encuentra, digamos, la comunión, se encuentra el cuerpo de Cristo, en este caso, y ya tiene varios años aquí, porque sí había, digamos, dependiendo el cura o la persona encargada de la catedral en cuestión, había ido mudando a diferentes lugares, pero ya tiene muchos años en los que vive, digamos, aquí. Así es un lugar espiritual, muy... Espiritualmente hablando, digamos que esta sería la más importante en ese sentido las capillas. Estamos en una capilla de 1648, la capilla del gremio de los plateros, como les decía, debe haber sido en el barroco debe haber sido una cosa portentosa. El gusto cambió, se adornó al gusto de Manuel Tolsá. Dicen que Tolsá fue el que metió mano en esta capilla. Queda un gusto neoclásico como resultado. A mí no me gusta mucho, se me hace frío, se me hace muy esquemático. Además es como muy contrastante de repente ver esas columnas tan griegas o romanas. Contra todas estas riquezas del barroco que hemos visto en las anteriores capillas, ¿no? Sí, dan la atmósfera de algo frío, pero bueno, es un documento de la época y aquí se perdió, dicen los autores, se perdió el arte de la platería porque pues con la reforma ese gremio también desaparece como tal y se deja de acumular pues todo lo que tenían. Dicen que tenían casas en la Ciudad de México, este gremio de los plateros, que les dejaban de verdad simplemente la renta, porque el gremio administraba la renta de estas casas, les dejaba 124 mil pesos de aquellos. De aquella época. Entonces claro. Era una verdadera fortuna y todo mundo se maravillaba de las filigranas, de los sueños, era como un sueño de platería lo que hacían, lo que salía de esos oficios, y todo eso adornó este lugar. Y pues todo desapareció. Creo que nos quedará tiempo para ver la siguiente capilla. ¿Qué les parece si nos asomamos rápido? La última y nos vamos por hoy, porque no vamos a alcanzar evidentemente a recorrer todo. Estamos acabando casi las capillas, nos queda un par, pero más bien vamos a mostrarle en el siguiente programa algo que la gente no tiene acceso, que no puede ver aquí en la catedral. Y que vale la pena. Y que vale la pena, la que vale la pena conocer. La capilla de Nuestra Señora de los Dolores, ese lugar al que nos vamos a aproximar. Capilla neoclásica y realizada por los primeros graduados de la Academia de San Carlos. Entonces tiene toda esta influencia de lo que acabamos de pasar de Tolsá y venimos con estos. Es como una mezcla, ¿no? Uno diría, entre esa sencillez vista, sencillez es por utilizar un término, porque tampoco es como que sea realmente sencillo, y ya la mezcla de estos dorados, de estos tonos y de materiales ya más de nuestro país, más de nuestros entorno. Es el mismo gusto neoclásico que deja huella. La influencia, ¿no? Y ya, digamos, mexicanizada un poco, o más traída hacia nuestras costumbres. Que tenía un significado especial para la gente.
de culto, porque el día viernes de Dolores se otorgaban vasos de agua aquí que representaban las lágrimas de la Virgen. Se entregaba uno de Jamaica, otro de chía y finalmente uno de horchata, ¿no? Entonces las lágrimas... ¿Qué tradición? Amargas. Bueno, aquí lo más importante es, desde luego, pues la imagen central de la Virgen de los Dolores, que quiere la historia, nos cuenta, que perteneció a Maximiliano. Así es. Precisamente. Entonces, fíjense ya cuántas cosas hemos pasado de los héroes de la independencia, a un atentado a un virrey, a el gremio de los plateros, ahora ya estamos llegando pues al Segundo Imperio. Esta Virgen perteneció a Maximiliano y eso es lo que le da uno de los rasgos característicos, un valor, a este lugar, Guillermo. Así es, todo el adorno que vemos aquí, a diferencia de otras capillas, que también fue construida en una sola tira, ¿no? Que es algo que dentro de este neoclásico embellece la capilla, y se aprovechó la cantera, que es una de las características de esta capilla. Las otras, aunque están hechas con neoclásico, tienen un poco de mármol, sin embargo esta es pura cantera lo que tiene, y obviamente decorados en hoja de oro las terminaciones de las columnas. Tú nos contabas que originalmente las capillas se entregaban a los gremios o a quien la fuera a adorar, simplemente así, en la cantera desnuda, digamos los puros encasamentos, ¿no? Y ya después cada cofradía o cada gremio la iba adornando. Así es, dependiendo la cantidad de participantes del gremio, era lo embellecido que quedaba cada una de estas capillas. Y bueno, pues la excepción de los plateros, ¿no?, que tuvo que ser modificada por estos saqueos. Y bueno, pues esta capilla fue también un lugar de velación, ¿no?, que la gente acompañaba a la Virgen en este tránsito doloroso, precisamente del llamado Viernes de Dolores. Entonces la gente se quedaba aquí a velar con la Virgen en este proceso de sufrimiento, ¿no?, por la muerte de Cristo. Debemos recordar que fue la moda durante mucho tiempo en la Ciudad de México, ya se perdió, que toda la gente compraba ropa negra porque tenía que salir a la calle de luto. Entonces, todavía en la época del Porfiriato, el Palacio de Hierro y Liverpool y estas tiendas, todos estos grandes almacenes, fábricas de Francia, los viejos almacenes, los primeros almacenes del Porfiriato, sacaban desplegados en los periódicos anunciando la ropa que ponían a disposición del público para la Semana Santa. La tradición, desde muy, muy atrás, era que se tenía que estrenar ese día, el Viernes de Dolores, y salir desde guantes. Imaginemos pues los carruajes con los personajes bajando en la época colonial para entrar a este lugar durante todo el día, acompañando a la Virgen en su dolor, y sobre todo el espectáculo que rodeaba la festividad, ahora que estamos ya de caras a la Semana Santa, porque todo lo que era el Zócalo y el Atrio se llenaba de puestos donde se consumían cosas, se vendían cosas, se volvía un lugar de encuentro, de intercambio, sobre todo un lugar donde la sociedad podía asistir al espectáculo de sí misma. Verse y ser visto era como otro de los sentidos paganos que tenía eso. Pero así, con ese luto riguroso con el que la vemos, podemos imaginar a las damas novohispanas con su mantilla, con sus vestidos negros, con sus zapatos de raso, con sus guantes y su velo, entrando a acompañar a la Virgen en ese momento de dolor, ¿no, Guillermo? Así es. Y finalmente las partes opuestas pues están dedicadas a dos de los grandes fundadores de las órdenes mendicantes, que es Santo Domingo Guzmán y San Francisco de Asís, que es con quien se termina el decorado de esta capilla. Y tenemos dos vírgenes, la de Zapopan, que yo no puedo dejar de verla porque esa me toca de cerquita. Y además, esas características que utilizan el pelo natural, digamos, el pelo real, y que siempre me ha llamado mucho la atención porque es como un poco... Es una tradición especial de la catedral que se tiene hasta esta Virgen. Y bueno, hay otra. Todas tienen, sus imágenes tienen un pelo natural. Pero también cómo va cambiando. Está ya en una urna de plástico, sí. ¿No? Transparente en lugar de vidrio, ya es de plástico. Y porque eso seguramente va diferente, no sé si ahora todavía, pero seguramente viajaba. Por eso está así, ¿no? Es un regalo este, y la que originalmente es la réplica está en un altar dedicado a la Virgen de Zapopan. Okay. Bueno, pues estamos llegando al final ya de nuestro recorrido. Se fue otra vez rapidísimo, queda mucho que decir, queda mucho que ver. Vamos a hacer un tercer programa para completar lo que ya hemos visitado en programas anteriores,
relacionados con la catedral y poderle ofrecer a usted una imagen completa del pasado, de los tesoros, de los secretos, sobre todo, que encierra este lugar. Guillermo, muchísimas gracias. No, al contrario. Te agradezco mucho. Gracias. Muchas gracias. Por regalarnos este ratito. Gracias a ustedes, sobre todo, por acompañarnos un recorrido más, un domingo más de El Foco. Ojalá que puedan estar en contacto con nosotros. Ojalá, además, que podamos, bueno, pues escribirnos, que nos den sus opiniones. Ya conocen nuestras redes sociales, @xurruti, el de una servidora, @focoproyecto40, el del programa. Y @HDMauleón. Quisiera aprovechar también para compartir con ustedes una noticia mala. Nuestro triste, querido productor, más que mala, ¿no? nuestro querido productor Jorge Romero deja el programa, inicia por su cuenta otro proyecto. En lo personal, pues es un golpe devastador. Jorge, yo comencé hace 9 años con Jorge, cuando hacíamos Confabulario, los primeros años del Foco, 9 años trabajando de la mano con él, gozando de su amistad, gozando de su talento, mi cariño total, Jorge, mi agradecimiento eterno también. Espero que... Que lo vamos a extrañar, sin duda alguna, pero le deseamos... Pero sobre todo que este proyecto que emprendes, pues... Exacto, frutos, le deseamos sin duda la mejor de las suertes, el mejor de los caminos, porque seguramente es lo que se va a encontrar. Y bueno, aquí en casa tiene amigos por todo lo que nos resta, así que bueno, pues Jorge, lo mejor para ti. Y aprovechamos para darle la bienvenida a nuestro, que va a ser nuestro nuevo productor, Iván Méndez. Iván, muchísimas gracias. Iván, que también es un conocido ya en Proyecto 40. No, bueno, es un veterano. Es un veterano de guerra. Yo empecé desde chiquita estaba trabajando. Ya, de plano. Sí, mi primer programa en el 40 lo hice pues con él, así que bienvenido. Iván, muchísimas gracias. Y se agradece. Pues, le agradezco a usted también que nos haya acompañado. Espero que siga disfrutando su fin de semana y lo espero, ya lo sabe usted, la próxima semana aquí en el Aquí muchísimas en la catedral, gracias. Además. Así, exacto.